Este es el granny, es una de las muestras que os he hecho. Es un granny relativamente fácil y sencillo, no es de los típicos, los más básicos, pero ya veréis que realmente es muy fácil. Aquí tenemos la calidad mediterránea y voy a pasar a mostraros el gráfico. Aquí podéis ver el gráfico. Realmente se compone de puntos de cadeneta, punto raso o punto enano, puntos altos y estos grupos de puntos altos, o bien de 2 cuando tenemos un inicio, o bien de 3 puntos altos cerrados juntos y tejidos en un mismo punto. En este caso que tenemos 2 es porque las cadenetas de subida nos cuentan como un punto en todas las vueltas. Y voy a mostrar cómo es este inicio. Hacemos el nudo corredizo y se inicia con 6 puntos de cadeneta. Y ahora nos vamos al primer punto de cadeneta, introducimos el ganchillo y hacemos un punto enano o raso para cerrar. Esto es lo que nos hace el centro del granny. Dos cadenetas de subida y aquí mismo vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos. Hago el primero y no lo termino. Y hago el segundo. Y ahora ya paso por las 3 lazadas. Ahora nos indican trabajar 4 puntos de cadeneta. Y estaremos formando esta primera esquina. Y ahora viene un grupo de 3 puntos altos cerrados juntos. Y ahora ya vamos a introducir el ganchillo en el centro del círculo que nos forman las 6 cadenetas iniciales. Hacemos el primer punto alto, esperad que se me ha enganchado aquí. El primero, el segundo y el tercero. 3 puntos altos y ahora los cerramos todos juntos. 2 cadenetas y otro grupo de 3 puntos altos cerrados juntos. Y ahora vamos a hacer otra esquina, por lo que nos tocan 4 cadenetas. Y continuaríamos grupo de 3 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenetas, 3 puntos altos cerrados juntos y así hasta completar la vuelta. Como veis, aquí al llegar al final de esta primera vuelta, en esta segunda cadeneta de subida, la cerramos con un punto enano y trabajamos 5 cadenetas de subida. Realmente esto es muy sencillo, es seguir el gráfico que lo vamos a leer en circular de derecha
hacia izquierda, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y cada vuelta nos la han marcado en o negro o un gris más clarito para que nos sea más fácil de poder seguir este gráfico. A partir de aquí, yo lo que también os quería enseñar es una forma diferente de hacer estas cadenetas de subida. Por lo que voy a terminar esta vuelta y os voy a hacer el ejemplo. Estos hilos son de la hebra del inicio, que si queréis os podéis cortar. Simplemente lo que he hecho ha sido esconderlo a medida que iba tejiendo estos puntos altos alrededor del anillo central. Y ahora en esta última, en este último grupo de tres puntos altos, voy a terminar solo con uno, es este de aquí, las dos cadenetas y el punto enano en la segunda cadeneta de subida. Bien, ahora aquí lo que nos indican hacer son las tres cadenetas de subida más dos cadenetas más, por lo que vamos a sustituir estas tres cadenetas, que sería un punto alto, por lo siguiente. Suelto un poco la hebra, que me quede esta lazada más grande, no tan justa, sino la suelto así, y sujeto la lazada con el dedo al ganchillo, doy una vuelta, cojo hebra, la paso, pero realmente la estoy pasando por esa semivuelta que he hecho, y me quedan dos lazadas en el ganchillo, cojo hebra y la paso por estas dos lazadas. Y esto es lo que nos simula un punto alto. Y lo voy a volver a hacer para que lo veáis bien. Repetimos. Suelto hebra, que me quede esta lazada más larga de lo normal. Sujeto, más que nada es porque si no sujeto, al dar la vuelta se me está girando y quiero que esto se me quede aquí. Lo sujeto, paso la hebra por el ganchillo, doy media vuelta, cojo hilo,
la paso realmente simplemente por donde he girado, me quedan estas dos lazadas, cojo hebra de nuevo y la paso por las dos lazadas. Y en este caso, que hacemos las tres cadenetas de subida, que son las que cuentan como un punto alto, más las dos cadenetas de espacio que hay en todas las esquinas, tendríamos la sustitución a las tres cadenetas de subida y entonces sí que tendríamos que hacer dos cadenetas más. Y aquí en esta primera esquina empezar ya a trabajar los grupos de tres puntos altos cerrados juntos. Y ya nos queda aquí sustituida y las dos cadenetas de normal. Aquí tenéis, aquí en este caso, para que veáis un poquito la diferencia, aquí las de subida son todas cadenetas. ¿Veis? Esta es cadeneta de subida, todas son cadenetas. Y aquí sí que se puede ver que se asemeja este más a un punto alto que las cadenetas de subida. Es una manera de tejer a ganchillo con un poquito más de acabados. Hasta aquí el tips and tricks de hoy. Esperamos que os haya gustado. También, si queréis verlo, pausarlo, ponerlo más lento, este truco lo tenemos en un vídeo en YouTube, que lo podéis también visualizar siempre que queráis, aunque ya sabéis que los vídeos de los tips and tricks también los dejamos colgados en la sección de IGTV aquí en Instagram. Esperamos que os haya gustado, que uséis este truco cuando vayáis a tejer este verano todos los granis que están súper de moda y que lo disfrutéis. Nos vemos el próximo lunes con más trucos, más consejos y más tejido.